Ongi etorria, publiko maitea. Jaso Musicala es el proyecto educativo extraescolar más importante de Jaso Ikastola. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que jóvenes de 12 a 16 años preparan íntegramente todas las partes que conllevan un musical desde cero, desde su inicio hasta su representación en las tablas. Ahora mismo estamos sumergidos en el proceso de ensayos. Todavía no hemos representado la obra al completo todos juntos. Estamos trabajando por grupos y cada uno de los grupos está llevando a cabo pues, las coreografías o las partes vocales de canto, las partes de texto, la escenografía. Nosotros somos parte del grupo de las acrobacias del musical y nos dedicamos a hacer acrobacias y diferentes números durante el musical. Las primeras semanas pues, nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer de otros años, ideas que tenemos de casa que nos parecen buena idea, y luego ya elegimos una canción y vamos viendo qué se nos amolda mejor a esas acrobacias y esa canción. Hemos empezado a crear un número, yo con el grupo Las Acróbatas. Siempre me gusta ponerles un poco de dificultad a la hora de crear el número, y al final eso poco a poco, probando nuevas acrobacias, siempre también les digo que cualquier cosa que vean en Instagram, algún vídeo, se lo guarden para traerlo al ensayo y poder replicarlo y hacerlo nuestro, y así poco a poco vamos creando el número hasta tener uno completo y maravilloso. Cada año los alumnos y alumnas que participan en el musical escogen una temática social para la obra. La obra que estamos llevando a cabo para 2021 se llama Shimur, que significa arruga, y habla sobre, sobre el Alzheimer y la tercera edad. La historia, en un breve resumen, sería la evolución de la enfermedad del Alzheimer en un payaso de circo y cómo le acompaña en los últimos momentos de su vida profesional. Una de las primeras fases, bueno, la primera, es el guión, y bueno, nosotros empezamos, pues damos varias ideas y luego las votamos entre todos y luego decidimos tres y hacemos varias mini historias y luego ya decidimos entre esas una. A partir de ahí empezamos a desarrollar las ideas con los temas sociales que hemos elegido y vamos creando toda la historia, el conflicto, el final, todos los personajes, hasta que terminamos escribiendo el guión y escogiendo las canciones que se van a representar luego. Escogemos el momento de la historia que queremos convertir en canción y creamos una letra acorde a ese momento para que complemente la historia. Jaso Ikastola ha conseguido crear un proyecto muy complejo y muy útil que aporta muchísimo a los alumnos. Y imprescindible para que todo funcione creo que es la ilusión, y de hecho lleva funcionando este proyecto 10 años por la ilusión y el amor al arte y a la educación que tienen los directores, la dirección de Jaso y todo. Entonces creo que lo único que hace falta, más que las capacidades de cantar, de actuar, que eso al final es lo mínimo, creo que son las ganas, la implicación y la diversión que ponemos cada uno en el proyecto. Rosa Franklin, bezain adimentsu, Frida Kahlok zuen hortasun ura, dantzan gaudenean azaleratzen da, Rosa.
arrosa partzen ausardia gorea, mugara indarran diko emakumea. Ze? Zirkuko izara. El objetivo del musical es ofrecer a nuestros alumnos y alumnas una actividad artística que trabaje todas las competencias educativas, todas las competencias artísticas que podemos y además todas las competencias que ahora con el mundo moderno les pueden servir bien, como puede ser por ejemplo la competencia digital. Todo esto lo trabajamos como fomento del euskera como idioma vehicular, con lo cual todavía es más completo para nuestro objetivo como Ikastola, claro. El proyecto musical de la Ikastola Jaso ha sido reconocido como proyecto inspirador por el Ministerio de Educación y Ciencia, y esto para la Ikastola ha supuesto un reconocimiento de lo que de por sí ya estamos trabajando en la Ikastola y los propios objetivos del proyecto. Y mediante este proyecto hemos conseguido que los chicos y chicas que participan en el musical hayan activado ese interés por ciertas competencias, y ese creo que es el mayor logro que tiene el proyecto. Estamos hablando de competencias de tecnología, estamos hablando de competencias de matemática, estamos hablando de competencias del idioma, estamos hablando de competencias de dicción, de fonología e incluso de diseñar un atrezzo, de un montaje de luces, etc. Y luego hay otro elemento muy importante que hemos conseguido mediante el musical, que desde mi punto de vista no es banal, que es el elemento de interrelacionarse entre ellos, competencias tan importantes como trabajar en equipo, la ayuda, la empatía. Los beneficios que reportan en los alumnos, evidentemente en cada uno son diferentes, pero hay algunos que son comunes. Primero, aprender a gestionar emociones, algunas de ellas muy fuertes. Por poner un ejemplo, como ellos son los que idean y crean todas las cosas, hay ensayos que son frustrantes porque no les sale nada. Y tienen que aprender a gestionar eso para llegar al próximo ensayo y ser creativos. Para mí este musical es de las mejores cosas porque pues te enseña de todo, te enseña a tener más confianza, es muy alegre y yo creo que pues me ayuda mucho a perder vergüenza y estoy más positiva. Yo creo que el musical es un proyecto que el trabajo en grupo es algo fundamental y gracias a ello pues empiezas a conocer a personas y haces muchas amistades que yo tengo ahora, amistades que son para mí imprescindibles en mi vida. Yo siempre he sido una persona pues más bien insegura y vergonzosa, y el musical me ha aportado esa confianza que me faltaba y he conocido a gente que también me ha ayudado bastante de todos los cursos, porque al final eso es lo que más te llevas al final, que es la experiencia de que es todo como una familia y entre todas ellas han conseguido que aumente esa seguridad en mí mismo. Me he descubierto más a mí mismo, me he conocido más por dentro, porque yo antes de entrar en el musical solía cantar en casa, en la ducha, como todo el mundo, pero no tenía pensado cantar así pues en un musical tan grande y que hemos estado en sitios, en teatros tan bonitos, no me lo esperaba. Que es una experiencia divertida, que haces muchos amigos, ella. Ver a tu patuga,
esa gogora tu gaizki atera da. Berantz atera du, dena ikusi da, markatu lagunak. En el desarrollo del musical, para que las cosas vayan saliendo y funcionen, nos apoyamos en diferentes profesionales del sector, cada uno para el trabajo específico que tiene que hacer cada grupo de trabajo, y eso ayuda a que nuestros alumnos y alumnas vean formas de trabajo actuales dentro del sector, dentro de todo lo que ellos están haciendo. Y además adquieren una serie de habilidades concretas de esa área de trabajo que es, bueno, yo al principio, conociendo a muchos de esos alumnos, sería inimaginable verlos hacer todo eso. Eso nos ayuda un montón. Y además nos da seguridad. Eso es, muy bien. Al fondo. Y ahora, arriba. Controlamos bien. Bueno, este es un proyecto muy estimulante que permite compartir el tiempo y la experiencia con los jóvenes y encontrarse en un lugar especial como es el de la creación artística. En un lugar en que todas las aportaciones son importantes, la sensación colectiva, la sensación de grupo es fundamental para que eso salga adelante. Alguien podrá ser más brillante cantando o alguien podrá ser un buen actor, pero también necesita un buen técnico que coloque la luz en el momento adecuado, que un elemento de la escenografía salga en el momento preciso para que la escena tenga sentido. Y ese sentido de trabajo colectivo creo que es uno de los valores más importantes de este proyecto. Con todo el respeto al profesionalismo, ¿no? Ellos no son profesionales, son chavales de estudiantes, ¿no? Entonces, pero el resultado sí que es profesional, ¿no? Y durante toda la evolución de los anteriores años hasta ahora, ¿no? Se ha visto pues que este proyecto va creciendo y se está generando pues una especie de un proyecto pues mucho más consolidado, y al final el resultado evidentemente es profesional. Una vez que los actores y actrices tienen montadas todas las escenas, las canciones, ya nos juntamos con ellos y para poder ver todo el trabajo que han ejecutado durante el año y apuntar los diferentes movimientos, los micros que tienen que estar encendidos o apagados, los solistas, los coristas, todo eso es, luego llevarlo a la mesa de iluminaciones o de sonido es lo más complicado para nosotros. ¿Me puedes mirar a ver si se me pasa algo? Que no creo, pero... Se programa todo por escenas, tanto en iluminación como en sonido. En sonido igual tendremos en este espectáculo igual 300 escenas que van a ir automáticamente desarrollándose. En iluminación puede haber 600 o 700 escenas que previamente han programado los chavales y las chavalas. En el caso de mi hija, que tuvo que cambiar de centro, para ella fue una tabla de salvación. Cuando llegó aquí, que también sabía del musical y ella quería presentarse y también le empujamos a que lo hiciese, y entró, para ella fue maravilloso. Porque la grandeza que posiblemente que tenga este musical es que cuando te imaginas un musical de colegio, igual estás pensando en Cuatro y el Tambor, ¿no? Que es ahí en un escenario y mira qué bien, qué bonito ha quedado. No, es que esto es una obra en la que hay muchísimos procesos
de muchísimos meses de trabajo y donde se involucran a nivel amateur, pero con un comportamiento muy profesional. Para mí, la verdad que esta experiencia me ha servido para crecer como persona y me ha enseñado un montón de cosas. He conocido también a un montón de gente que me ha aportado valor. Profesionalmente, por así decirlo, pues conocemos cómo funciona un teatro, cómo funcionan los musicales, de cierto modo, y conocemos el trabajo que eso tiene detrás y eso también nos enriquece mucho como personas. Me ha ayudado el musical también a estar ahora estudiando un bachiller escénico que está relacionado con la música y el teatro y así. Trabajar con chavales y les estamos dando la gran oportunidad de descubrir nuevas profesiones que yo creo que a cualquiera de nosotros y nosotras que hubiésemos estado en su posición hace muchísimos años cuando estuvimos en el ámbito educativo nos hubiese gustado poder probar, ¿no? Es algo que creo que es una de las cosas grandes que tiene este proyecto. Seems